Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al Colegio Nacional. Yo soy Vicente Quirarte, a sus órdenes. Me da mucho gusto que estemos en esta mesa final, esta mesa de clausura de un encuentro anual que tenemos en el Colegio Nacional. Y yo les agradezco muchísimo a los asistentes que, a pesar de la Feria del Libro del Zócalo, o gracias al libro, a la Feria del Libro del Zócalo, estén aquí en el corazón del país y, por supuesto, a las ponentes. En un tema, hace un momento decía la doctora Velasquez-Goitia, Marisa, la doctora Velasquez-Goitia, ya sabes, que el encuentro Libertad por el Saber, este tercer encuentro Libertad por el Saber, lleva por título El Colegio Nacional ante los problemas y las oportunidades de México. Y me decía la doctora que le parecía que este país debería de tener más oportunidades que problemas. Pero precisamente lo que la misión del Colegio Nacional, su obligación en estos 75 años de existencia, es preguntarse qué sucede en el país y para qué está el colegio. Me parece que el Colegio Nacional está para enfrentar los problemas y precisamente analizarlos como entidad educativa. De eso se trata. En uno de sus artículos de fundación se dice que el Colegio Nacional está para subrayar la identidad nacional, para fortalecer la conciencia de la nación. Yo creo que esa es una de nuestras obligaciones principales y precisamente uno de los temas que más nos ha ocupado en los últimos tiempos, sobre todo, es el de la desigualdad. Y precisamente para este tema invitamos a tres distinguidas estudiosas, cada quien desde su diferente disciplina, y vamos a tener una dinámica de 20 minutos más o menos de cada participante y después una interrelación entre las tres y el público. Si quieren, la segunda hora a eso la dedicamos. Vamos a hacer las intervenciones utilizando el orden alfabético, por lo cual vamos a comenzar con la doctora Marisa Velasquez-Goitia, que me da muchísimo gusto verla en este escenario. Ella es una doctora en estudios culturales, con énfasis en las variables de género, raza y sexualidad, en la Universidad de California, en Berkeley, donde hizo su doctorado y donde, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque la tenemos allá siempre, la queremos tener siempre en la UNAM. Es miembro del SNI y entre sus publicaciones más recientes se encuentran Güeras y Prietas, Género y Raza en la Construcción de Mundos Nuevos y otro libro, Fronteras y Cruces, Cartografía de Escenarios Culturales Latinoamericanos. Y tu, tu descripción es en el Centro de Estudios de Género. Ah, no, es en Filosofía y Letras de la UNAM. Sí, sí, sí. Bueno, entonces le damos la palabra a Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ay, Vicente. Muchísimas gracias por su presencia, Vicente. Mil gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto verte y a lo que me invites, ya sabes que siempre voy a ser entusiasta, seguidora de tus iniciativas. Y muchas gracias por estar aquí. Yo traje una ponencia de algo que me preocupa mucho cuando supe que el encuentro tenía que ver con la libertad por el saber y con oportunidades y problemas. Yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras y no sé si se han enterado todos los problemas que hemos tenido en los últimos dos meses. Hubo una lesión grave a dos estudiantes en las faldas de rectoría, que es como si en la sala de tu casa acuchillan a alguien, y fue hecha por grupos muy complicados, porriles, provocadores, ideologizados y vinculados seguramente con lo peor del crimen y de una suerte de política negra en México. La Facultad de Filosofía y Letras paró demasiado, primero era un paro de contundencia, hicimos una marcha, fue maravillosa y con eso empiezo. Y todo lo que yo quiero decir es qué tenemos que hacer para aparecer, para poder hacernos presentes
en cuerpo y palabra en estos momentos tan difíciles para el país, porque si hasta la universidad en la falda de rectoría han llegado a meter un cuchillo hasta los riñones de un estudiante, imagínense lo que puede pasarnos. Eso es como transgredir todas las fronteras. Mi trabajo tiene que ver con hacernos presentes. Y tiene que ver, claro, con mujeres y con esta lucha por la desigualdad. Entonces, viene muy bien la idea de libertad vinculada con el saber y viene mejor la invitación a pensar en la desigualdad y cómo hacernos aparecer justamente cruzando esa desigualdad. El miércoles el título es Escribir el cuerpo, representar el deseo. La notaría, tú vas al notario a que te den un título de propiedad, ¿no? Es como si el deseo es mío en prisión, es trabajo con mujeres presas. El miércoles 3 de septiembre en la UNAM vivimos una forma de hacernos presentes, de representar nuestro propio repudio a la violencia, a la inseguridad de grupos porriles hacia la universidad. En esta participación me enfoco en la recuperación de nuestras facultades, de la indignación y de la rabia, y luego del discernimiento, y de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras, además de nuestra universidad, al subrayar la universidad pública y crítica vinculada con las emergencias sociales a partir de prácticas artísticas, y lo voy a hacer esta vinculación palpable con un proyecto universitario que dirijo que se llama Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia, que es llevado a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras con el Instituto de Investigaciones Estéticas, el Programa Universitario de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hay muchos estudiantes y muchos profesores alrededor de este proyecto y trabajamos con mujeres en prisión. Intento hacer visible cómo la lucha por el reconocimiento entre desiguales, es decir, los presos, las presas y los ciudadanos, ¿qué hay más diferente que una presa? ¿Quién se quiere identificar con una presa? Bueno, en esa identificación está nuestra salvación. Entre desiguales redunda en una lucha en contra de la violencia, una suerte de búsqueda por la reciprocidad. Frente a la ecuación de la desigualdad está la lucha por el reconocimiento entre disímiles y por la reciprocidad. Presento aquí el trabajo conjunto en el Ceferezo de Santa Marta, Escribir el cuerpo, Representar el deseo, La notaría del deseo en prisión, que es un trabajo artístico, pedagógico y también jurídico, con el proyecto Mujeres en Espiral, que data de más de 10 años y tiene como finalidad propiciar el acceso a la justicia de mujeres en prisión a través del arte, la pedagogía, en un trenzado con la justicia. Es decir, poesía, arte y la literatura procurando justicia, que creo que es lo más importante, ¿no? No solo justicia poética, sino justicia real. En particular, el trabajo que analizo pretende devolver a las mujeres presas lo que se les sustrajo. ¿Qué se les sustrae a las mujeres presas y a los hombres presos? Lo primero que se les sustrae. El tiempo, el espacio, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el que se apresa. Y cuando se apresa el cuerpo, se apresa la emoción, se apresa los afectos, se apresa la capacidad de movimiento. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos es propiciar el acceso a la justicia de estas mujeres y además analizar cómo devolverles lo que les han despojado. La presencia de las mujeres presas y así su representación como activación de un acto libre, o sea, representarse, es decir, quiénes son, qué hacen, y no solo esa foto sinalíptica donde tienen un número y están por un delito que muchas veces no cometieron o no cometieron en las formas en que se les imputa. Plantarse en un espacio cercado requiere de un trabajo colectivo, de imaginación, pero también de discernimiento. A las presas las desaparecen de una en una. La posibilidad de aparecer se da siempre en colectivo, en una búsqueda de lo común. ¿Qué nos une con las mujeres presas? Y aparte, ¿qué queremos que nos una con la gente en prisión? Lo que uno quiere es separarse, ¿no? Pues no, hay que juntarse. Los estudiantes de formas distintas sufren también de procesos de despojo de su propio cuerpo cuando se encuentran con una academia tan disciplinada y disciplinaria que en ocasiones les dificulta la aparición de sus giros, sus preguntas y sus necesidades, sobre todo las que involucran una facultad parcialmente tomada. El Auditorio Justo Sierra, el Che Guevara, lleva 18 años tomado por grupos porriles, radicales y provocadores.
el trabajo artístico pedagógico, y esos grupos amedrentan mucho a los estudiantes que naturalmente se hacen líderes. Cada vez que un estudiante líder convoca una asamblea o quiere hacer algo autónomo, libre, un encuentro con la libertad, vienen los personajes del Che a reventar la asamblea y a reventar este colectivo. El trabajo artístico pedagógico que voy a presentarles promueve un ejercicio de coincidencia, coincidir, aparecer en el mismo tiempo, pero incidir en los puntos de manera común. Necesitamos coincidir con los disímiles, con los excluidos, con los desiguales. Este proceso de coincidencia nos da la ciudadanía y nos da el poder. Como si contactarse con el otro, con lo extraño, nos diera la posibilidad de aparecer, de hacernos presentes. Coincidencia, coincidiendo. Traigo este ejercicio artístico, pedagógico y jurídico porque estamos en tiempo de desapariciones y de anulaciones. Los últimos acontecimientos en nuestra universidad, y en particular en filosofía y letras, extensión arbitraria y autoritaria de paros, robos, insultos, violencia, provocaciones, demuestra que estamos entre fuerzas y grupos ideologías con un interés decidido a intervenir en nuestra universidad y hacerlo de formas autoritarias, agresivas y violentas, a partir de excesos y de engaños. Es importante rearticularnos como colectivo universitario, como conjunto que puede defender su palabra, sus horizontes de significación y de futuro, sus aulas, sus espacios y sus tiempos. Y los vamos a hacer justo con las que ni tienen espacio, ni tienen tiempo, ni tienen cuerpo, que son las presas. Con ellas vamos a pelear por nuestro cuerpo, por nuestro espacio, con nuestro tiempo, y les voy a decir cómo lo hemos hecho. Es una cosa muy potente y a mí me parece de veras mágico. No es una palabra muy académica, pero es lo que creo que pasa. Suceden cosas como indescriptibles cuando trabajas con estos desigual. Es importante rearticularnos como colectivo universitario, como este conjunto que puede defender su palabra, sus horizontes, en el encuentro justo con estos contornos y estas heridas y estas soluciones que pueden ser comunes. Levinas, Ricord, Revueltas hablan de las heridas y de qué hacer con esas heridas en común, esas ideas nacionales en común, que normalmente no las pensamos en conjunto con los desiguales, con los excluidos. Cada uno tiene su propia herida, cada uno tiene su propia forma de sanar. Si como nación nos pensamos en conjunto, incidiendo en el mismo punto de forma común y coordinada. Uno de los problemas estructurales que marca la violencia y el autoritarismo asambleario, ese nos lo sabemos de memoria, Vicente lo conoce también. Cuando llegan a reventar las asambleas, cuando llegan a alargarlas, cuando tú ya dijiste, bueno, acuchillaron a Joel, pero ya está bien, vamos a seguir, vamos a… Y la asamblea y los personajes llegan a pararte todo y a decir, otra huelga, vamos a acabar con el neoliberalismo, vamos a tumbar al presidente, hay que tirar al rector, y ahí hay cinco violentos. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? Es la falta de convergencia. Uno de los problemas es la falta de convergencia y de mecanismos de coincidencia, coincidir con nuestras autoridades, coincidir con nuestros funcionarios, coincidir con nuestras juntas de gobierno, coincidir con nuestros profesores, coincidir con la presencia de estudiantes frente a estos grupos radicales, porriles, ideologizados, provocadores, engañadores, violentos, ladrones. El trabajo que voy a reseñar busca un conjunto de desplazamientos que hacen a la universidad pública y crítica. Pretenden hacer aparecer a las presas en el aula y a los estudiantes en los espacios donde los cercan, en sus espacios universitarios, en coincidencia, justo al salir de sí y entrar a los cuerpos de los otros. Hay que salir de sí. Cuando uno no te saliste de sí, es casi como lo que me están viendo conmigo. Así, ¿no? Salirse de sí, salirse de uno mismo y entrar al cuerpo de los otros. Generar espacios de coincidencia encontrados y opuestos, como lo son la cárcel y la universidad. El aula universitaria abrigando a cuerpos extremos en su exclusión, como son las presas, y las urgencias sociales tocando la vida académica de los estudiantes, como lo hace la cárcel. El contacto inesperado entre estos espacios, cárcel y universidad, genera un aprendizaje inusual a partir del encuentro incómodo con el otro, lo que conocemos como alteridad. Revueltas marcó el acto, Revueltas, nuestra figura, escritor del 68 y después, marcó el acto teórico en la figura del encuentro.
el cual aparece como tropo central desde el que se piensa e interpreta en un aprendizaje inusual que acontece en los límites de un salón de clase girado. Yo digo no solo girado, precipitado, inclinado. Inclinado de tal manera el salón de clase que te precipites a trabajar con el otro, con el desigual, con el excluido. Son aulas precipitadas y es un tiempo precipitado. Cuando dicen no te precipites, mete la cabeza, no, no, no. Ahora tenemos que precipitarnos al encuentro con el otro y a coincidir funcionarios, autoridades, estudiantes para frenar a estos grupos, y no solo en la universidad, para frenar a estos grupos en la nación. Hablamos de la convivencia y la construcción de un nosotros articulado entre la intersubjetividad y el reconocimiento del otro. Según Octavio Paz, la otra voz se juega en la convivencia, en el reconocimiento y la construcción intersubjetiva de un nosotros basado en la reciprocidad con el sujeto disímil, que empieza, claro, en Octavio Paz con un reconocimiento al otro en uno mismo. Pero enseguida ese otro uno mismo hay que salirse de sí y buscar a ese otro diferente. No hay que separarse, no hay que hacer plumas para separarse de los malos. Hay que contactarse con ellos, claro, en ambientes protegidos por la academia, ¿no? Las ventanas de la academia. Mi clase de licenciatura en la UNAM, en Filosofía y Letras, este semestre se llama Hacer Escuela. Prácticas artísticas como mecanismos de aparición del cuerpo y la voz. Aborda las pedagogías de la aparición, es decir, cómo hacerse presente como universitarios entre tanta violencia. La violencia provoca desaparición, no querer estar presentes. Este semestre ha sido particularmente intenso. Iniciamos nuestro curso con la lectura de diferentes Antígonas. ¿Por qué creen que empezamos con Antígona? ¿Se acuerdan lo de los trailers? ¿Cuántas mujeres hay buscando los cuerpos que están en esos trailers? Y no solo los trailers, las fosas, y no solo las fosas, tantos chicos vivos y coleando que están siendo materialmente desaparecidos porque no tienen oportunidades o porque las tienen y está dificultándose muchísimo su presencia en las escuelas. Entonces leímos Antígona, la de Sófocles, la de Euribe, la de Gambaro, la de Watanabe, y leímos toda esta fuerza de las mujeres antígonas gritando y desobedeciendo y tratando de dar sepultura a esos cuerpos, ¿no? Los estudiantes de licenciatura y yo hemos desarrollado todos los miércoles de 9 a 1 que tomamos clase una especie de juego macabro y nos vinculamos así a la búsqueda de cuerpos desaparecidos de jóvenes y mujeres dirigidos por tantas madres, hermanas, tías. El curso, ya les dije, se basa en la lectura de Antígona de Sófocles y tantas otras, y nos hemos trenzado con un texto que les recomiendo muchísimo que se llama Dolerse, de Cristina Rivera Garza. En ese texto, Cristina Rivera Garza cuenta cómo está dando clases y un chico oaxaqueño de repente entra por su ventana y le dice, ayúdame a encontrar a mis muertos y a enterrarlos. Un estudiante que le pide ayuda a su maestra, una cosa así. Esta escena sitúa el salón de clase al centro de la escena de desaparición y la relación maestra-alumna como una agencia estructural. Cada clase, de 9 a 1, pensamos en los espectros que podían entrar por nuestra ventana, una corrediza que ni siquiera de afuera conecta con un pasillo. Lo primero que hacemos entrar a clase cada miércoles es abrirla de par en par y permitir que los espectros que se acumulan durante la clase entren al salón con nosotras. Les ofrecemos un pupitre, les preguntamos el nombre y les dedicamos la clase. Historiadores como Hayden White expresan que el presente debe servir como una base sólida desde la cual se puede proyectar un puente hacia un pasado, pero un pasado que no está completamente mapeado y un pasado que está habitado por fantasmas y marcado por tumbas. Ese es el pasado que nosotros tenemos que delinear. Mi presentación entonces trata de espectros, de apariciones y de representaciones, intentos de hacernos presentes entre tanta violencia, haciendo aparecer nuestro cuerpo con aquello que colinda con lo disímil, lo extraño, ese otro que no nos espera. Con ello, damos el derecho a la representación en las mujeres presas y en nuestros propios estudiantes. Desde hace 10 años, con Mujeres en Espiral, trabajamos en torno a las mujeres presas y a las formas en que son desaparecidas en el encierro. Estas mujeres insertas y disueltas en variados sistemas, el penitenciario, el patriarcal, el familiar, el educativo, el laboral, les resulta casi imposible fijar sus posturas y sus contornos en el encierro. Justo eso es lo que la cárcel hace.
¿Qué significa pensar en y con las mujeres en prisión desde la academia hoy? ¿Cómo desaparecen las mujeres y los estudiantes, los jóvenes más vulnerables y en precariedad cuando se les niega el acceso a la justicia? Y lo más importante, ¿cómo podemos construir un imaginario colectivo nacional entre pares, entre dispares, presas con estudiantes, academia con cárcel, disciplina con transdisciplina? El otro con el uno mismo, que dé cuenta y recuente nuestras desapariciones y funcione como un llamado a la presencia ciudadana. Y aquí va el taller, el trabajo que hicimos con las presas. Escribanas y presas, encuentro de imagen, cuerpo y poder. La apuesta de este año en nuestro trabajo en Santa Marta fue producir el cuerpo en prisión, penalizado, pero desde el deseo y el goce. El deseo y el goce como medios de producción y aparición del propio cuerpo y de la subjetividad conjuran lo espectral, hacen aparecer el cuerpo a partir de la generación de un relato, de una representación de las presas, que concentrara un superpoder. Nosotros entendemos por superpoder ya el hacerlas vivir y resistir en la cárcel. Han generado superpoderes solamente al sobrevivir en la cárcel. Nos inspiramos en Ricoeur, en Freud, en Benjamin, pero sobre todo en feministas como Lorena Gulfer, Maris Bustamante, Mónica Mayer, Margaret Harrison, artistas feministas, escritoras y escritores que hablan sobre las heridas y los relatos en colectivo que las curan. Entonces, nosotras nos teníamos algo entre manos, y entre manos teníamos que las presas hablaran, contaran, detallaran sus heridas, y nosotros, como lo ven ahí, en una cartulina, las escribiéramos. Para relevar el cuerpo del deseo, desarrollamos un taller que les permitiera concebir en un relato su cuerpo con poder, su superpoder. Según a Saole Larrauri, los jueces condenan a las mujeres con un tercio más de castigo porque piensan que, como son supermujeres y son dedicadas al cuidado, deberían de cuidar mucho mejor a sus hijos, y cuando los hijos mueren o tienen algún accidente y son acusadas, pues se les castiga con mucho rigor. El objetivo del taller fue entonces que ellas pasaran de concebir el superpoder como madres y como cuidadoras, supercuidadoras del otro, a un superpoder que las involucrara a ellas, que las hiciera sentir placer a ellas, que las hiciera volar a ellas, cruzar paredes, ser invisibles, tener la superfuerza a ellas. Nos pusimos entonces a contraponer la disolución propia de las formas disciplinarias de la clase, de la cárcel, y la presencia propia de una academia inclinada. Nos propusimos entonces, al trabajar con estudiantes también, propiciar los relatos de las presas, de su propia, del poder de haber sobrevivido, y nosotras, las académicas y los estudiantes, hacíamos esto, que es registrar. Es ahí donde el contacto con la cárcel y la universidad tiene sentido. Las estudiantes y las académicas escribanas recibiendo el relato de las mujeres y anotándolo, detallándolo. Nuestro trabajo en la cárcel y en la universidad se basa en la redisposición del espacio y el tiempo penitenciario y académico. Los lunes de trabajo en la palapa de la sala chica, ahorita la van a ver, nuestro salón de clases sin paredes, abierto, tramaba un tiempo para ellas, un espacio robado de la vigilancia y la disciplina de la prisión. Las estudiantes también tenían que negociar faltar todo un día los lunes en las clases. Nos hacemos presentes al contar y ser tomadas en cuenta. Las mujeres llegan al encierro con muchas marcas, irremisiblemente heridas. En la cárcel las multiplican. Las heridas y las marcas dan pie a un tratamiento jurídico de los relatos que nos permiten preparar el cuerpo ante la ley. Con todo esto que pasa, ellas logran también plantarse de una forma distinta ante la ley. Esa es una parte del equipo, y bueno, ahí la tenía que sacar cuando dijera entre manos, algo nos traemos entre manos. Aquí estamos registrando el poder, el relato. Como ustedes ven, la presa, ella se llama Ana, así, ¿no? Como pensando, y van a ver las caras de las presas, todas con la boca así, discerniendo, como pensando, ¿cuál es mi superpoder? ¿Qué quiero hacer? Volar, cruzar paredes, ser fuerte, ¿qué quiero hacer? Y eso es una negociación del superpoder como superheroínas de los cómics, pero también negociado con el superpoder que requieren para sobrevivir en este país y en la cárcel. Aquí tenemos otra, esa es como una de las presas que insistía en tener el pelo largo y meterse al río de al lado de su pueblo con los pies descalzos.
La propuesta entonces era generar ficciones de superpoderes, volar, hacerse invisible, atravesar paredes, con el fin de que a partir de esta construcción pudiéramos interrumpir los dispositivos de generación de normalidad carcelaria, que es mujeres cercadas y deficitarias, y lograr el propio reconocimiento de la clase de mujeres que ya son superpoderosas al resistir y reexistir en prisión. El entendimiento del tamaño de poderes que han construido en el encierro y que les ha permitido la supervivencia en un espacio tan precario, agresivo y aplanador. Han volado a ayudar a sus hijos, han cruzado las paredes al ocupar un pupitre en la UNAM, han tenido fuerza descomunal al cargar tambos de agua. Es decir, proponíamos una ficción para que se encontraran con una verdad, una especie de pedagogía del fake que hiciera posible la aparición del cuerpo perdido mediante la ficción de un cuerpo imaginado de superheroínas. Nuestro objetivo principal era propiciar, voy a acabar, el contorno de un cuerpo individual reconocido a partir de su superpoder de los actos en prisión. Es el discernimiento lo que buscábamos, pero el discernimiento a partir del relato casi literario, cuasi literario, imaginarse en escenarios. Entonces pintábamos en las cartulinas y un grupo que se llama Orgía, y son rectoras, es que o de organización revolucionaria, no sé qué, y son rectoras de la Universidad Miguel Hernández, y se han puesto Orgía porque son muy divertidas y muy simpáticas, y les gusta mucho el deseo, y les gusta mucho la revolución y el cambio a partir del goce. Entonces, fíjense aquí otra vez, ¿no? Las presas les han visto la cara, ¿no? Están elocubrando, están discerniendo. Podemos decir con Juliette Michel, FFF, feminista, freudiana, francesa, que el trauma, la herida, es el relato indecible y el relato para ser dicho debe detallarse. Entonces, con los detalles empieza a ser decible el relato. Voy a concluir hablándoles de Edith. Y su relato, y su detallado relato con el cual yo pude hacer su historia, ¿no? Dos detalles resaltan. El primero, Edith, fíjense, esta es Gaby, véanle la boca. Está tratando de explicar cuál es su poder, cuál es su no poder, ¿qué la va a caracterizar? ¿Que vuela, que cruza las paredes, que es invisible, que es fuerte? Edith. Dos detalles resaltan. Primero, es que lo que venga, en lo que la voy a detallar, tiene que ser descalza. No quiere perder el piso, quiere volar y pretende que las plantas de los pies le garanticen la certeza de un vuelo plantado, oxímoron brillante. ¿Cómo puedes volar cuando estás plantada? Detallo que se quiere en vuelo, vestida de plateado, un vestido largo abierto a los lados, escote profundo, senos morenos y contorneados, firmes, grandes aretes que cuelgan hasta la base del cuello, brillan mucho, no pesan, el pelo suelto, largo en el aire. Volar sin perder el piso, demanda que sus aterrizajes sean como rayos que caen y conectan el cielo y la tierra por un instante. Eso es lo que hace el rayo, ¿no? El relámpago, caer siempre de pie, con las plantas de los pies firmes en la tierra. Mi superpoder es plantarme, dice Edith, y remata, plantarme sin titubeos. Un vuelo alto, que lo vea todo, ser la que mira y vigila, no la que es mirada y vigilante. El acto de plantarse, plantar, refiere a varios significados. Colocar una semilla en la tierra, poner derecho a una cosa, fijar verticalmente algo, poner algo contundente frente a una persona, plantarse frente al juez, responder de forma decidida. Edith es una mujer acusada de homicidio con premeditación. Edith tiene 4 perforaciones por desarmador, 6 por arma punzocortante en ambos brazos, 26 mordidas en la espalda, hombros, tiene un pezón prácticamente desaparecido, 5 cortadas en el pecho, ceja partida, labio pómulo con cicatrices, 4 cicatrices por su punzocortante en el muslo. El caso de Edith se encuentra en la Suprema Corte de Justicia y lo metimos nosotras. Eso luego las preguntas les cuento cómo. Tengo que acabar. El contacto, me falta nada más media cuartilla. Va. Entonces, Edith tiene todo eso en el cuerpo. ¿Qué relata? ¿Cómo puede un relato componerla? El contacto con mujeres en Espilar le ha permitido a Edith formarse desde la producción de objetos tales como murales, cortometrajes y fanzines. Es en la Clínica de Litigio Estratégico Maricela Escobedo donde hemos, a partir de un mural, hemos trabajado su caso con ella y hemos trabajado mucho con ella la producción y la potencia del relato, de la literatura, del superpoder.
Durante la escribanía, Edith me repite: me quiero plantada, quiero aterrizar desde arriba como un rayo y caer de pie súper histriónica, con los pies desnudos, tocar la tierra e inmediatamente plantarme, ¿no? Le hemos enseñado a que debe mirar al juez de frente cuando lo mire, porque casi nunca están, el 40% no ven al juez. Con las plantas de los pies en la tierra, puedo hablar sin titubeos. ¿Tú quieres plantarte Maritza? No me puede decir Marisa, siempre es Maritza. ¿Tú quieres plantarte Maritza? Me hizo pensar en las múltiples formas en que titubeo, en lo limitado de mis vuelos para ver la trama desde lo alto, en mis desplantes, y no plantarme, sino desplantarme, justo producto de una falta de conexión de la lengua con las plantas de mis pies. Me llevó de nuevo a la necesidad del encuentro urgente con lo disímil, presas y académicas, en lo incalculable de los recorridos que nos llevan a este sentido de lo común. Edith se incorporó y me dijo: mira, así te plantas. Sonriente, extrovertida y divertida, me invitó a pararme como ella. Al caminar a su lado, esto es la magia, vi que una sección de la suela de mis zapatos se había roto. Di otro paso y la suela seguía quebrándose. Mis zapatos se rompieron, se desgajaron y quedaba la planta de mis pies sin suela, en contacto con el piso por una delgada capa de piel de zapato. Me planté junto a Edith, me miró a los ojos y me dijo, sin titubear, esa es la evidencia, se rompieron las suelas. Mi trabajo como escribana consistía en facilitar la intervención del deseo, la ficción con respecto a un superpoder, al dibujar, inquirir y registrar los relatos de las chicas, resaltó un superpoder que nos indica que lo más importante es el encuentro del yo consigo mismo y luego perdón. Sí, salirse de sí y encontrar un cuerpo en común. Salir de sí parece ser un requisito indispensable para un encuentro. Salir de sí para entrar ¿en dónde? ¿En dónde se entra cuando se sale de sí? Las mujeres presas tienen prohibida la salida, la circulación. La salida de sí no es una entre otras opciones de movimiento al exterior, es una de las pocas posibles. Tiene además la connotación de desborde. Salirse de sí es un entusiasmo explosivo entre tanta depresión. Edith se ha hecho experta en salir de sí y en entrar a un espacio de encuentro entre seres dispares y asimétricos, estudiantes, académicas, que favorecen un encuentro con esta otredad imprevisible e incalculable. Nuestra propuesta es que al abandonar los contornos del cuerpo propio, el camuflajeado en el paisaje penal o en el académico, y al salir fuera de sí vía la afección del poder, se hace posible por un lado un cuerpo otro y a la vez el otro cuerpo, el del encuentro, entrar a otro cuerpo, a uno perdido que requiere materialidad. En este salir y entrar de cuerpos, entre cuerpos, en este salir de sí mismas, apostamos a que un cuerpo aparece cuando hay otro que se pone en su lugar. Un otro cuerpo fuera de sí que compromete su gravedad, sus contornos y su visibilidad en favor de la aparición del otro. Aparecemos cuando hay otro cuerpo que nos delinea, que nos cerca, que cerca nuestro vacío, dicen Phelan y Taylor. Aparecemos siempre frente a la mirada del otro. La frase tu cuerpo por el mío, o mejor tu cuerpo con el mío, da lugar a esta aparición. Desde hace semanas no titubeo. Plantada, abro el paso por las ventanas de los espectros que nos visitan todos los miércoles en clase. Los lunes figuro con mis colegas y estudiantes formas de darles cuerpo y hacerme cuerpo con otros, cuerpos sin sujeto y sujetos sin cuerpo, los que entran por la ventana y aquellos que, estando detenidos, intentan volar. Hay momentos en que somos uno, somos un cuerpo dado y donado, plantado en estos salones de clase, donde las suelas de los zapatos se revientan, las plantas de los pies se conectan con la lengua y el vuelo es alto, el descenso relámpago y por las ventanas entran espectros a formar parte de la búsqueda desde el goce y el deseo de todos los cuerpos, los de ustedes, los nuestros, los de Miranda, los de Vanessa, los de todos aquellos que nos encontramos en el lenguaje, en la palabra y en la poesía. Gracias. Muy bien. Muy bien, Marisa. Bueno, yo sé que eres muy respetuosa del tiempo, pero por supuesto ninguno queríamos que terminaras. Realmente creo que tu trabajo une la emotividad y el análisis académico. Hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Yo creo que en la siguiente hora tendremos una intercomunicación y con ustedes, por supuesto. Solo quiero recordar de las múltiples sugerencias que nos dio tu trabajo, nuestra comunicación con nuestra querida Graciela Hierro. Sí. Ahora que he hablado mucho con la maestra Corona en torno al
al derecho que tiene el cuerpo femenino para tener su propio placer. O sea, eso es algo que trabajó muchísimo Graciela Hierro. Y antes de dar la palabra a la maestra Corona, quiero recordar una frase que decía don Edmundo Gorman, cuando decía: el sexo débil, ni tan débil. El sexo fuerte, ni tan sexo. Bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Corona. Ella es licenciada en psicología y maestra en tanatología. Ha impartido clases en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y actualmente se desempeña como psicoterapeuta en práctica privada y dirige la Fundación Mujeres en Pacificación Sororal. Va a ser uno de sus temas en este, en esta presentación, en la que imparte talleres, cursos y psicoterapia a mujeres y niños como parte de un proyecto que intenta disminuir la violencia entre mujeres y en las familias de la delegación Iztapalapa. Por favor, maestra Corona. Gracias. Okay, bueno, gracias primero al colegio, gracias a mis compañeros, al doctor Quirarte, gracias a ustedes por estar aquí hoy en domingo y haciendo frío, muchas gracias a todos. Y Marisa me abre la puerta para el tema que voy a tocar hoy. Yo voy a hablar de desigualdad, pero desigualdad desde otro ángulo, no el clásico tema que no está de más nunca, que nunca va a sobrar, el tema de desigualdad de género, pero por mi trabajo, como ya explicaba el doctor Quirarte, mi trabajo tiene que ver con la desigualdad entre mujeres y ese va a ser mi tema. Marisa nos hablaba de las más desiguales de las desiguales, que son las presas, son las mujeres que se quedan abandonadas en los reclusorios, porque precisamente escuchándola a ella entendí que los reclusorios de hombres están llenos de mujeres que los van a cuidar y a visitar cada fin de semana o cada vez que hay una oportunidad, a diferencia de los reclusorios de mujeres que están abandonados y que, según nos explicaba hace ratito, son las que tienen más altos índices de suicidio, ellas en su soledad. Y el trabajo que está haciendo la doctora Belaustegui-Gostia es maravilloso porque les da voz, les da la libertad de ser libres, aunque sea en la imaginación. Claro. Sí, hablaba de las reclusas. Marcela Lagarde, no pude evitar recordar a Marcela Lagarde con su tesis doctoral que publicó en 1993, donde dice que todas somos cautivas. El título de la tesis es Los cautiverios de las mujeres. Y ella nos dice que estamos cautivas al menos en cinco clases distintas. Somos madresposas, monjas, putas, presas y o locas, ¿no? No sé si esos lugares son estables, más bien yo creo que en algún momento vamos oscilando, ocupando uno y otro, de acuerdo a lo que se nos asigne en cada momento y en cada lugar. Ok, bueno, pues sí, y también siguiendo el tema de la doctora Belaustegui-Gostia, yo le puse justo en este momento el título a mi participación, Fuego Amigo, ya les voy a contar por qué. Bueno, la desigualdad es un fenómeno que nos atraviesa de distinta manera a hombres y mujeres. Marcela Lagarde, nuevamente la cito, dice que las mujeres sufrimos desigualdad, pero también la ejercemos como parte de los mandatos de género. Estos mandatos delinean las actitudes, los gustos, las formas de relación, la vestimenta y hasta las formas de pensar y sentir para cada género. Dichos mandatos no excluyen a las comunidades lesbianas, homosexuales, bisexuales y las demás que conforman el abanico de posibilidades de identificación sexoafectiva. Perdón. Sino que cada grupo se va adhiriendo a ciertos mandatos en función de su rol de género y no a su sexo biológico. Debido a ello, se puede ser homosexual y machista, por ejemplo, y se puede ser lesbiana y abnegada. Es lo que Monique Wittig llamó pensamiento heterosexual, que significa que la heterosexualidad no se remite a los roles de género, sino que constituye el marco político de relación entre las personas con independencia de sus preferencias e identificaciones sexuales. Debido a estos mandatos de género, que son introyectados desde la infancia a través de hábitos, reglas y costumbres familiares y sociales, es que todos aprendemos lo que se espera de nosotros, una forma de ser y de actuar en automático, sin que medien la conciencia ni la elección en la mayoría de los casos. En una educación binaria, machista y estamental, en la que se sobrevalora y privilegia lo masculino por encima de lo femenino, es que entendemos también nuestro valor en el mundo, o lo que Celia Amorós llamó la lógica estamental de los privilegios. Esta lógica, al ser patriarcal,
nos aliena en la idea de que lo masculino tiene mayor valor y debido a ello también tiene más privilegios y creemos que eso es natural. A causa de esta primera desigualdad fue que las mujeres quedaron exiliadas en la antigüedad de la educación, la política y muchos derechos humanos. Esta desigualdad también constituyó la piedra angular del movimiento feminista de la primera ola. Esta desigualdad, repito, entre hombres y mujeres, que hoy nos resulta muy evidente porque antes no se notaba, antes era lo natural, se sostiene sobre la otra más difícil de identificar, que es la desigualdad entre mujeres. Regreso a Lagarde, que opina que para desmontar la desigualdad entre mujeres es necesario combatir los lugares comunes en los que se nos generaliza y agrupa como parte de un todo. Para la antropóloga es necesario erradicar las ideas de naturaleza femenina, instinto materno, esencia femenina, ya que no somos naturaleza, no somos lo dado, sino que somos producto de una construcción sociocultural. Como escribió Simone de Beauvoir en el segundo sexo, ella dice, no se nace mujer, llega una a serlo. La familia y la cultura construyen y delimitan lo que es ser mujer para cada una de nosotras. Nos asignan categorías morales, valores estéticos, demandas de abnegación, entrega, sumisión e indefensión que vamos introyectando desde el nacimiento involuntariamente, como dije antes, en la medida que necesitamos la aceptación y ser incluidas en los grupos familiares y sociales en los que hemos nacido. Franca Basaglia define la relación mujer-naturaleza de la siguiente manera, y cito, todo lo que se refiere a la mujer está dentro de la naturaleza y de sus leyes. La mujer tiene la menstruación, queda encinta, pare, amamanta, tiene la menopausia. Todas las fases de su historia pasan por las modificaciones y alteraciones de su cuerpo, de un cuerpo que la ancla sólidamente a la naturaleza. Esta es la causa de que nuestra cultura haya deducido que todo aquello que es la mujer lo es por naturaleza, es débil por naturaleza, obstinada y dulce por naturaleza, maternal por naturaleza, estúpida por naturaleza y también pérfida y amoral por naturaleza. Lo que significaría que las mujeres fuertes, feas, privadas de atractivos, inteligentes, no maternales, agresivas, rigurosamente morales en el sentido social, son fenómenos, son contra natura. Todo esto tiene que ver con los introyectos que les mencionaba al principio. Se preguntarán qué es un introyecto, porque para mí como psicóloga eso es algo muy normal, lo utilizamos todo el tiempo en la terapia. Pero para explicarlo ahorita y seguir con la exposición, es un término psicoanalítico, surgió con Freud, más tarde adoptado por la psicoterapia Gestalt, que sirve para designar un comportamiento, pensamiento o costumbre adquirido en la infancia y llevado a cabo de una forma automática sin que medie la voluntad o el análisis para su manifestación. En palabras de Fritz Perls, la introyección es un mecanismo neurótico mediante el cual incorporamos dentro de nosotros mismos patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son verdaderamente nuestros. Esos dichos de que todos los hombres son iguales, de que las mujeres somos tiernas y somos cuidadoras, de que los hombres no deben llorar, todos esos son introyectos culturales, con esos crecimos. Estos no son posibles de analizar. Y son en algún sentido la puerta de entrada a lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu identificó con el nombre de violencia simbólica. Este tipo de violencia es ejercida por la víctima hacia sí misma en la creencia de que esto es lo natural y de que incluso es bueno. Esta violencia hace que las mujeres se sientan orgullosas de ser abnegadas, y entregadas y sumisas. Se sientan muy felices de invertir una gran cantidad de dinero, a veces más de lo que ganan, en productos cosméticos o sometan sus cuerpos a dolorosas cirugías plásticas en la creencia de que eso es bueno y eso las hace mejores. Bueno, esto es una forma de violencia simbólica de la que habla Pierre Bourdieu. Perdón, él no habla de las cirugías, pero habla de la violencia. La violencia simbólica se genera en la cultura y se transmite en el interior de las familias. El siguiente texto de Simone de Beauvoir nos ayuda a entender este fenómeno en la relación de ella con su madre. Y cito, así vivíamos ella y yo, en una especie de simbiosis
y sin aplicarme en imitarla, fui modelada por ella. Me inculcó el sentido del deber, así como las consignas de olvido de sí misma y de austeridad. A mi padre no le disgustaba ponerse en evidencia, pero aprendí de mi madre a pasar inadvertida, a cuidar mi lenguaje, a censurar mis deseos, a decir y hacer exactamente lo que debía ser dicho y hecho. No reivindicaba nada y osaba muy poco. Si nos preguntamos cuál es el origen de la desigualdad entre mujeres, no podría decir una cosa específica, pero sí podría decir que la relación primera de madre e hija es algo que contribuye mucho a esta desigualdad. Se constituye, este es uno de los ejes, se constituye a partir de la segregación, anulación, discriminación y disminución de posibilidades de desarrollo intelectual, profesional, económico, etcétera. Estoy hablando a nivel social y no familiar. Esta situación de desventaja coloca a las mujeres ante la necesidad de rivalizar entre ellas para poder sobrevivir en un mundo diseñado por y para hombres. Otros factores que influyen son los mandatos morales asociados con lo femenino que nos dividen en buenas y malas, justo lo que hablabas hace ratito, ¿no? Las presas, que son las excluidas. Somos generosas o ambiciosas. Las demandas de belleza estereotipada también nos separan en guapas o feas, gordas o flacas, altas o chaparras. O los estigmas que en la creencia popular mantienen la idea generalizada, en estos creo que todas participamos en algún momento de nuestra vida para catalogar a otra mujer. Y decimos de las demás o de nosotras mismas que somos incomprensibles, somos volubles, somos locas, somos voluntariosas, poco inteligentes, malas para manejar, hipersensibles, y toda una serie de descalificaciones que una vez asumidas nos hacen desconfiar unas de otras y señalar el defecto en la de enfrente. La necesidad de tener un lugar en el mundo de los hombres hace que la rivalidad sea una constante inconsciente entre las mujeres, nos torna violentas hacia las otras y hacia los niños. Ello explica en gran medida por qué las mujeres que son madres, algunas, no todas, son más violentas con los hijos que los padres y por qué lo son también con otras mujeres, pero difícilmente o nunca con los hombres. Marta Lamas, en su libro Juntas ni difuntas, dice que no hay nadie como una mujer para cuidar y consolar a otra cuando ha caído en desgracia. Somos muy cuidadoras, buenas amigas, solidarias, llegamos a acompañar, a apapachar, a hacer el quehacer, a cuidar a los hijos, a lo que tengamos que hacer para cuidar a otra mujer cuando ha caído en desgracia. Sin embargo, cuando una tiene éxito, entonces somos las peores enemigas. Dice aquí que las mujeres tenemos que rivalizar para tener un lugar especial y buscaremos sobresalir en aquellos espacios en los que permanecemos confinadas simbólicamente. Esos espacios podrían ser la moral o la estética. Y esta rivalidad, son espacios simbólicos, esta rivalidad se transformará en el ejercicio de la violencia, la segregación, la denigración, la burla o la exclusión dirigida a la o las que se perciban como amenazadoras o sean francas rivales. Todo tiene que ver con una división binaria que mencionaba hace ratito entre buenas, malas, guapas, feas, ¿no? Y esta división binaria se sostiene sobre lo que Rosario Castellanos llamó una virtud loca. Cuando en 1971 se celebró en México el primer Año Internacional de la Mujer, Rosario Castellanos, en un discurso pronunciado frente al entonces presidente Luis Echeverría, cuestionó la abnegación de la mujer mexicana en un texto que llevó por nombre La Abnegación, una virtud loca, llegando a la conclusión de que es en realidad una locura. Y cito, la abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana, pero yo voy a cometer la impertinencia de expresar algo peor que una pregunta, una duda. ¿Es verdaderamente una virtud? Fin de la cita. La abnegación es la anulación del yo en beneficio de otro. Es un abandono personal que indica baja autoestima y poca o nula valoración de sí misma, incapacidad para poner límites e incluso para identificar los abusos vividos.
La psicóloga Carol Gilligan, en su libro La ética del cuidado, nos explica cómo esta costumbre social de que las mujeres sean las encargadas del cuidado del mundo naturaliza nuestra entrega y abnegación, al mismo tiempo que exime a los hombres de dicha responsabilidad, adjudicándoles características brutales que los imposibilitan de participar en labores de cuidado y crianza. Un ejemplo de este fenómeno lo podemos observar en los letreros en la parte superior de la entrada a los vagones confinados para mujeres del metro y metrobús en la Ciudad de México. Estos letreros son una imposición expresa hacia las mujeres del mandato de cuidado del mundo. En ellos se lee, y si no se puede leer, se puede observar en los muñequitos que están ahí a la entrada para las personas que no saben leer. Dice, ingreso exclusivo para personas con discapacidad, mujeres y niños. Comunicando por un lado que los hombres son tan brutales, tan pero tan violentos, que con toda seguridad acabarán lastimando lo que encuentren a su paso. Harán pedazos, empujarán sillas de ruedas, patearán muletas, algo van a pasar porque no pueden, ellos no pueden viajar con discapacitados, pero las mujeres sí. Y las mujeres son tan maternales, tan abnegadas y tan cuidadosas que podremos y debemos cuidar de todos los enfermos, todos los ancianos, todos los niños y todos los discapacitados de este mundo, sean o no nuestros familiares. Esta tóxica imposición nos ha sido heredada generación tras generación y nos han hecho pensar que es naturaleza, repito. Esta asimetría en las concepciones e imposiciones sociales y éticas contribuye a la frustración, implosión y desigualdad en el trato entre mujeres. A esta desigualdad y violencia entre mujeres la he llamado ginomisoginia. Debido a que el término violencia intragénero ya existe, pero sirve para designar la violencia en parejas homosexuales. Por otro lado, la misoginia, que es el término que conocemos y que de hecho es el correcto, es el odio hacia las mujeres. Nombra una forma de violencia y opresión que los hombres ejercen sobre las mujeres y todo lo femenino como lo ajeno, lo extraño, lo carente, y lo diferencio de ginomisoginia, que es el término que estoy poniendo ahora en la mesa, en su relación de objeto, porque este odio y la violencia de mujeres contra mujeres gira sobre sí misma, violentando a quien agrede en una autoinmulación no identificada. Para mí la diferencia entre misoginia y ginomisoginia es que la segunda siempre regresa hacia mí. Si yo critico a otra mujer, de alguna manera me estoy criticando a mí misma. Y si yo estoy poniéndole el pie a la de enfrente, de alguna manera voy frenando también el desarrollo de todas las mujeres. Por supuesto, esto me incluye a mí. Este fenómeno incluye la autodevaluación proyectiva, por medio de la cual cada mujer se minimiza, apoca y demerita en la crítica sádica contra las otras. Debido a la ginomisoginia, las mujeres pueden incluso llegar a participar en actos delictivos en contra de otras mujeres, como el secuestro, la violación o el asesinato. Tristemente tenemos ahora muy, muy presente el caso de este asesino de Ecatepec que trabajaba junto con una mujer, ¿no? Este odio de las mujeres hacia las mujeres tiene características particulares como son la envidia, el chisme, las alianzas y exclusiones, las descalificaciones morales, la minimización de los logros, el silencio, la omisión de los abusos sufridos por otra, aunque sea de la familia, la solidaridad con los hombres abusivos, la negación de los delitos, la falta de credibilidad, la revictimización, la protección del agresor para evitar el escándalo cuando el delito se cometió por un familiar. Y también, debido a la ginomisoginia, damos categoría de virtud a defectos como la abnegación, la indefensión aprendida y la rivalidad entre mujeres. Luego, ¿por qué entonces hablar de violencia entre mujeres? Porque parece que no deberíamos hablar, es como un tema tabú. Siempre podemos hablar de violencia de hombres a mujeres, pero de violencia entre mujeres es algo que está muy satanizado, pero es necesario tocarlo. Hablar de violencia y desigualdad entre mujeres es reconocer lo violentas que hemos sido en algún momento todas, contra todas, y las formas en que rivalizamos. Es entender cuáles armas utilizamos y cuántas veces nos justificamos sin hacernos responsables de nuestra violencia. Asumir la responsabilidad de nuestros actos constituye la base consciente y responsable sobre la que podemos tomar una postura ante la realidad violenta y desigual que vivimos y a la que contribuimos sin darnos cuenta.
La identificación de un fenómeno constituye la base sobre la que se toma postura, se define una forma de abordar y solucionar un problema y se determinan metas a corto, mediano y largo plazo. Sin ella, sin la identificación, es imposible la solución de cualquier problemática. En este punto hablo como terapeuta. Si yo no identifico o si mi paciente no identifica cuál es el problema que va a trabajar, poco podemos hacer. Si nosotros cuando vamos al médico no sabemos de qué nos van a atender, cuál es el problema que tenemos, no nos pueden dar ningún medicamento ni tampoco decirnos si hay que hacer alguna cirugía o algún otro tratamiento. ¿Por qué es importante? Es importante porque si nosotros tomamos una postura consciente podemos erradicarla y tal vez eso sirva como base para enfrentar la otra violencia, que es la de género. Es importante señalar que la desigualdad no surgió con los hombres, sino con el patriarcado, y se implantó en primer lugar en las relaciones entre mujeres para que fuéramos nosotras mismas las censoras, las reguladoras voluntarias, leales guardianas, las incansables vigías del mandato patriarcal. Las mujeres nos hemos convertido desde hace mucho tiempo en el brazo violento y castigador de un sistema que nos opone, nos violenta y oprime, pero que no identificamos porque forma parte del mandato moral con el que fuimos educadas. Esta desigualdad se evidencia en forma de discriminación que entre nosotras ejercemos, a veces por condición etaria. Nosotras señalamos y expulsamos o hablamos mal de la que es demasiado joven porque es una escuincla, de que la que es demasiado grande porque es vieja. Por motivos étnicos, ¿no? La que no es india, es prieta, o sea, tiene que ver con estas cuestiones clasistas. Por situación socioeconómica, por supuesto, todo el tiempo nuestro país es clasista, así que las mujeres no estamos al margen de esta práctica. Por estereotipación estética, por supuesto, la guapa, la fea, la gorda, eso lo mencioné hace un ratito. Llegamos a discriminar incluso inversamente. Las mujeres discriminamos inversamente cuando estamos ante una mujer que parece más guapa, cuando una mujer es más inteligente, es más capaz, tendemos a segregarla, a aislarla porque nos parece amenazadora. Esa forma de discriminación, yo le llamo discriminación inversa. ¿Qué hacer? No se trata solo de señalar el problema. Tengo una propuesta. Mi propuesta es que debemos crear estas nuevas formas de relación intra e interpersonal. Digo intra e interpersonal porque obviamente lo primero que tendría yo que hacer es sentirme orgullosa de ser mujer, feliz con lo que soy, trabajar mi autoestima. Ese sería un primer movimiento. Y después la forma en la que me relaciono con las otras. Por eso es intra e interpersonal, que no deben estar contaminadas con las formas machistas tradicionales. La sororidad, en ese sentido, se nos presenta como la pauta política que servirá de base a los acuerdos entre mujeres, a las asociaciones, los pactos e incluso para los desacuerdos necesarios. Es necesario saber que no estoy de acuerdo siempre con las demás mujeres y que vale la pena decir en qué no estoy de acuerdo para poder llegar a acuerdos o para llegar a hacer negociaciones o incluso para poner límites. En sororidad, las mujeres sabemos que no tenemos que querernos, no se trata de amarnos unas a las otras, podría ser que algunas nos caigan muy bien, pero definitivamente habrá unas que no nos caigan bien y no tenemos por qué decir que las queremos, pero sí respetarlas, sí respetarnos. Sin rebeldía no llegaremos a ningún lado, pero peleando entre nosotras tampoco. En ese sentido, la desigualdad que primero debemos abolir es la que ejercemos unas contra otras, comenzando por el interior de la familia. Registrar, poner atención en la forma que educamos a nuestras niñas en comparación con los niños, esto se vuelve una tarea fundamental hacia el cambio. Revisar la relación con nuestra madre y los claroscuros que la tiñen, la relación con nuestras hermanas, los dolores añejos, los rencores guardados, en fin, buscar ayuda para reconciliarnos con el pasado y para resignificar y revalorar las relaciones con las mujeres importantes de nuestra vida es un primer paso doloroso, sí, la mayoría de las veces, pero indispensable hacia los pactos entre mujeres. ¿Qué es sororidad? Entre las feministas esta es una palabra común, pero no todo el mundo la conoce. Ok, sororidad, y cito a Marcela Lagarde, sororidad proviene del latín soror, sororis, que significa hermana, y el edad, que es relativo a calidad de.
Luego entonces enuncia los principios ético-políticos de equivalencia y relación paritaria entre mujeres. Es como hermandad. Se relaciona con el afidamento, que es una palabra que utilizan las mujeres del colectivo de Mujeres de Milán, y es para propiciar confianza, reconocimiento recíproco de la autoridad y el apoyo entre mujeres. La sororidad, entonces, es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con las mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y el empoderamiento vital de cada mujer. Las mujeres en sororidad nos volvemos impulsoras del éxito de las otras, nos responsabilizamos de nuestra libertad, del uso y goce de nuestros cuerpos, recordando a Graciela Hierro, dejamos de usar la moral y la estética como armas en contra de las demás que no viven ni piensan como nosotras. Somos capaces de reconocer nuestra violencia y las modalidades en que la ejercemos con el fin de eliminarla para crear formas más sanas y nutricias de vivir en comunidad con las demás mujeres y con el mundo. Graciela Hierro, en su libro La ética del placer, dice: existe otro tipo de poder desarrollado por algunas mujeres y que resulta valioso. Surge del conocimiento de sí mismas, primero, y luego de las y los demás. Se trata de la capacidad de cuidar y ejercer la responsabilidad, la autoestima, el autodesarrollo y, finalmente, de sentir placer para desarrollar el trabajo creativo y hacer una contribución social, lo cual se adquiere a través de una nueva educación para las mujeres, creada por y para ellas en primer lugar. Me despido con una cita de Florida S. Maxwell, que dice: solo es necesario asumir los eventos de tu vida para apropiarte de tu ser. Cuando posees todo lo que has hecho y sido, proceso que toma tiempo, entonces eres implacable con la realidad. Tal vez ha llegado ya el tiempo para nosotras de forjarnos la propia identidad, por peligroso que esto sea. Como dijo Herbert Marcuse, seamos realistas, pidamos lo imposible. Gracias. Muchas gracias, maestra Corona. Creo que hay muchos puntos de confluencia entre los dos trabajos. Vamos a ver en la siguiente ronda de intervenciones estas coincidencias. Quiero recordar una frase que me genera el trabajo de la maestra Corona, una canción de Jaime López cantada por Cecilia Toussaint, que dice: mi enemigo no eres tú, tu enemiga no soy yo, el enemigo común está a nuestro alrededor. Uh-huh. Bueno, ahí se las dejo para sí, que la pensemos. Filósofo, bueno, ¿no? Superfilósofo. Sí, superfilósofo Jaime López, por supuesto, como los grandes, sí, los grandes compositores como Guillermo Zapata, que aquí nos acompaña, siempre son filósofos, siempre nos dejan pensando, como José Alfredo Jiménez, sí, ese gran poeta. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a la doctora Claudia Domínguez, quien ha seguido mucho tiempo, dedicó su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Metropolitana de Iztapalapa a Rosario Castellanos, una de las mujeres más propositivas, uno de los grandes escritores, sin hablar de género, que ha dado este país. Y ella, la doctora Domínguez, además de dedicarse al estudio de Rosario Castellanos, ha impartido clases a nivel superior en la misma universidad, o sea, en la UAM, y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es autora de los artículos sobre cultura femenina, el primer ensayo de género de Rosario Castellanos, la intersexualidad como eje del proyecto creador en Dietario Voluble de Enrique Viera Matas y la identidad femenina en La Última Niebla de María Elisa Bombal, entre otros trabajos. Por favor, doctora Corona. No, perdón, Domínguez. Doctora Domínguez, perdón. Muchas gracias. Agradezco al Colegio Nacional por permitirme participar. Mi trabajo hablará sobre una escritora española. Es un poco, es un poco interesante dar un salto ahora hacia la literatura, porque de lo que se ha hablado son de casos y de cosas reales. Entonces,
hablar ahora de una obra literaria tal vez resulte un tanto, pues un salto un tanto vertiginoso, pero no lo es, puesto que hay escritoras que se han preocupado mucho por hablar del tema de la desigualdad entre hombres y mujeres. María de Sayas, en su momento, cuando las mujeres no eran consideradas inteligentes, quiso hablar sobre las capacidades que teníamos como seres humanos pensantes, femeninos, capaces de decir y dar un mensaje. Entonces, yo decidí poner en una primera imagen para preguntarnos y hacer una reflexión cuánto hemos avanzado en lo que respecta a la equidad de género. Actualmente, incluso hay gente que se molesta por los derechos que han logrado las mujeres y dicen que ahora es excesivo, pero realmente hemos avanzado tanto. Y puse la imagen de una joven que está siendo cortejada por un caballero en el siglo XVII y luego por unos chicos, bueno, ya de nuestra época. Sí. Primero les presento a María de Sayas. Ella nació el 12 de septiembre de 1590 y publicó dos colecciones de libros. Uno fue primero las novelas amorosas y ejemplares de 1637 y luego, 10 años después, publicó Los desengaños amorosos. Su obra sí cobró notoriedad en su época y fue reconocida por uno de los más, de las mentes más brillantes y de las obras más importantes, que fue Lope de Vega. Bueno, la obra de Lope de Vega y el gran hombre que fue él para las letras de su época. Sin embargo, lo interesante de ella es que se desconocen datos esenciales de su vida. No se sabe si se casó, si vivió en un convento. Incluso la foto que les puse al inicio de las diapositivas, pues es una foto que yo escogí de una mujer de la época, pero no corresponde al rostro de María de Sayas. Ni siquiera sabemos cómo fue realmente su cara. Ahora, la fecha de su muerte tampoco se conoce y eso, bueno, nos da mucho que pensar. Miren, las mujeres antes, cuando querían escribir, tenían que hacer obras que se parecieran mucho a las de los escritores de la época, los escritores más reconocidos. Entonces, ella toma algunos modelos que ya estaban aprobados para la época, como las de las novelas de Giovanni Boccaccio, y también utiliza el término novela utilizado y, digamos, ya famoso por Cervantes. De hecho, el término novela para el siglo XVII era muy utilizado. Sí, pero ella va a querer marcar su obra dándole a sus novelas el nombre de Maravillas para la colección de 1637 y Desengaños a la de 1647. Entonces, la autora, con estas dos categorías literarias o tipos de géneros que ella va a querer desarrollar, quiere marcar su identidad femenina y resaltar que las mujeres tienen capacidad para escribir. Sin embargo, sabe que puede contar con la desaprobación de los lectores. Por eso, en el prólogo a sus obras dice: ¿quién duda? Digo otra vez que habrá muchos que atribuyan a locura esta virtuosa osadía de sacar a luz mis borrones, siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz, pero cualquiera, como sea, no más de buen cortesano, ni lo tendrá por novedad, ni lo murmurará por desatino. Bueno, ahí les encarga casi casi a los lectores, si ustedes son unos tontos, bueno, pues no lo valorarán, pero si son lo suficientemente sabios y abiertos, sabrán apreciar esta obra de esta mujer que les va a novelar. Como les dije, las maravillas tienen como objetivo deleitar al público y dar un mensaje didáctico a favor de las mujeres. ¿Cómo se logra esto? Como yo les dije, ella utiliza una fórmula ya usada por Giovanni Boccaccio, que es utilizar los textos enmarcados. Es decir, hay un relato dentro del cual se cuentan otros relatos. Lo que se diga en el segundo nivel narrativo es lo que se espera que aprendan los personajes del primer nivel narrativo. ¿Para qué? Para que el lector, a su vez, sea empático con el mensaje que se está dando. Ya que hay
narradores dentro de la historia, lo que quiso María de Sayas es que 5 historias fueran narradas por hombres y 5 por mujeres, para que hubiera, digamos, que un equilibrio de género, llamémosle así, y equilibrio de puntos de vista respecto a lo que se diría ahí sobre las damas. Miren, por mi parte es dificilísimo resumir todas las novelas y decidí solamente hablar de una de la primera colección para que se den una idea de lo novedosa que era la obra de María de Sayas. Hay una novela que se llama El prevenido engañado. Esta habla de un hombre que quería casarse con una mujer bella y que cuidara del honor de él. O sea, que le fuera fiel, que fuera desdeñosa, indiferente con los hombres y pues que cumpliera todas las expectativas de la época, ¿sí? De la decencia de la época. Entonces empezó a cortejar a una dama que le parecía que cumplía con esas condiciones, pero como él era muy celoso, un día fue en la noche a ver qué hacía la dama y por casualidad la vio saliendo de la casa y encontró que ella se dirigía a un establo. La espió y vio que dio a luz ahí a una bebé. Entonces, bueno, se quedó muy sorprendido de pensar que su dama decente estaba teniendo ahí un bebé y que lo dejó abandonado. Se fue la chica y ella, que no quería verlo, al siguiente día le manda un recado y le dice que ahora sí ya pueden encontrarse y que ponga la fecha de matrimonio para cuando él quiera. Él le manda una nota y le dice que no se va a casar con ella y le da a entender que sabe su secreto. Como él recogió a la hija de este personaje que se llama Serafina, la manda a un convento y este personaje va a ser muy importante, esta bebé va a ser muy importante para el resto de la historia. Después él se va buscando otra dama que sí sea discreta, indiferente, que cuide de la decencia, pero vuelve a cometer el mismo error. La espía durante la noche, esta dama se dirige a un establo, cuando la vigila se da cuenta que ella tiene un amante negro y el amante le dice, por favor mujer, ya no sigas con tus solicitudes amorosas, yo ya no te quiero complacer, yo ya estoy muy, muy cansado. Entonces, es absolutamente sorprendente para él pensar que esa dama que él tenía por decente no tiene ninguna saciedad sexual. Sí, entonces esto lo sorprende, ella al siguiente día también le manda una nota y le dice que cuando quieran pueden casarse y él dice que obviamente no se va a casar y que se cure de su negro mal, es todo lo que le manda a decir, ¿sí? Va a otro pueblo, consigue otra dama, esta dama tiene fama además de ser muy decente, que es una literata distinguida y empiezan a frecuentarse, ella se entrega a él no le parece mal, no le parece indecente, pero sí cree que debe casarse con ella para responder como caballero que es y ella le empieza a dar largas porque lo último que quiere es casarse. Entonces él se queda sorprendido y dice, bueno, es que todas las mujeres discretas y que se dan por sabias realmente son muy traviesas, lo que yo tengo que hacer es casarme con una necia. Entonces se determina regresarse a su pueblo y en el camino se encuentra a una duquesa y la duquesa, bueno, le empieza a platicar con él porque a ella él le apetece sexualmente muchísimo. Entonces dice, bueno, voy a platicar con él y pues voy a descansar un rato, platicamos y bueno, que sea lo que se tenga que dar. Permanecen juntos, él le dice, sabes, yo me quiero casar con una necia porque he descubierto que las mujeres discretas son muy traviesas. Y le dice, pero ¿cómo? No, tú te tienes que casar con una mujer discreta, porque si una mujer discreta te puede causar un disgusto, una necia es peor. Y le dice, ¿sabes qué? Ya viene mi marido, te tengo que esconder. Y lo esconde. Llega el marido, le pregunta cómo está y le dice, ay, pues ¿qué crees que aquí estaba? Y entonces vino un mozo muy guapo y estuve platicando con él y me contó sus planes y pues pasamos un muy buen rato juntos y el marido le dice, pero ¿cómo que estuviste aquí con un hombre? Le dice, no creas eso no sucedió, es una bromita que te estoy haciendo, pero tú ya puedes irte a hacer tus deberes. Y se va y le dice, ya ves, las mujeres que somos discretas podemos faltarles a los hombres, pero saber ocultar lo que hemos hecho.
Entonces él, al contrario, o sea, contrario a lo que ella le dice, dice, compruebo y super compruebo que las mujeres discretas son muy traviesas. Entonces va a su pueblo y saca gracia del convento y se determina casarse con ella porque ella es una mujer pura, casta y totalmente inocente. El primer día de la noche de bodas le dice, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a hacer la vida de los casados. Esa vida va a consistir en que tú te pongas una armadura y vigiles mi sueño durante toda la noche. Al siguiente día lo mandan a llamar para que resuelva un negocio y le dice, mira mujer, mientras yo no esté, tú no debes de descansar, sino que tienes que seguir haciendo la vida de los casados. Pero esta dama, que es tan guapa, es vigilada por un hombre durante el día y este hombre ve la manera de entrar a verla en la noche y le dice, oye, ¿por qué andas con armadura? Le dice, es que mi esposo me ha enseñado esta vida de los casados. Le dice, bueno, yo te voy a enseñar una vida más sabrosa que te va a gustar mucho más. Cuando este hombre se da cuenta que el esposo está de regreso, bueno, Gracia ya estaba habituada a la vida de casados que llevaba con su segundo marido. Se desnuda y se mete a la cama y le dice, ¿qué haces, mujer? ¿Pero qué estás haciendo? Le dice, pues, ¿qué voy a hacer? La vida de los casados que me enseñó mi otro marido, que me resulta más, pues, le resultaba más placentera que la vida que llevaba con él. Entonces, a partir de ese momento, él se da cuenta, pues, que una mujer discreta nunca le hubiera dicho lo que había hecho. Entonces, aquí el mensaje didáctico que trata de dar María de Sayas es que el hombre debe dejar que la mujer se prepare, ¿sí? Pero utiliza un mecanismo, digamos, que les preocupaba demasiado a los hombres y también a las mujeres del honor, ¿sí? El honor al servicio de la honra del hombre. Entonces, bueno, esta es la estrategia que ella consigue un poco para decir que las mujeres tienen que ser sabias. Y de hecho, esa es la conclusión de la maravilla. Y dice, y viendo don Fadrique esto, y que pensando librarse, había buscado una ignorante, la cual no solo le había agraviado, más que también se lo decía, tuvo su opinión por mala y se acordó de lo que le había dicho la duquesa, que las mujeres discretas saben guardar las leyes del honor. Y si alguna vez las rompen, callan su hierro. Después de que María de Sayas escribe Las Maravillas, que parece que tienen como objetivo dar a entender que ella es una gran escritora, en Los Desengaños reaparece una María de Sayas muy enojada con los hombres, o al menos eso es lo que se ve en sus obras. Esta vez ella dice que en el marco narrativo se tienen que contar casos verdaderos, pero los hombres no van a tener derecho a narrar, solamente las mujeres. La razón por la que no los deja contar a ellos es porque dice, ellos siempre hablan mal de las mujeres. Entonces, esta vez solamente vamos a contar nosotras. Y ahí también son 10 novelas, es muy interesante leerlas todas, pero solamente voy a hablar sobre La Inocencia Castigada. En esta novela hay una chica que a la cual su hermano la casa con un joven guapo y rico. Y bueno, ahí no contaba en esa época si la mujer quería casarse o no, simplemente la conveniencia entre familias. Él es un buen prospecto, entonces se casa con él, Doña Inés se llama la protagonista, con él, pero Doña Inés es violada por un hombre, entonces para la época no importaba si te violaban o no te violaban, el punto es que si a ti alguien, si tenías relaciones sexuales con un hombre que no fuera tu marido, causabas la deshonra familiar. Doña Inés, cuando se da cuenta, porque se entrega a un hombre, digamos, entre comillas, se entrega, está bajo un hechizo. Cuando ella despierta del hechizo y se da cuenta que toda la ciudad notó lo que le pasó, pide que la maten. Dice, mátenme porque sé que he causado la deshonra de mi familia. Entonces, imagínense el castigo que las mujeres se autoimponían por el hecho de faltar a una norma social, aun cuando eso no estuviera dentro de su voluntad.
Entonces, María de Sayas aquí quiere hablar de cómo se subordinan las mujeres a una cultura violenta. El marido, cuando se entera de lo que le ha ocurrido a doña Inés, se la lleva a otra ciudad, igual que su hermano y su cuñada, y ahí se determinan a torturarla, la meten a una chimenea y la mantienen ahí durante 6 años. Deciden darle de comer poca agua, para que sufra, porque piensan que en algo debió contribuir ella a su deshonra. Y cuando ella está ahí siendo torturada, grita y llora, y una vecina la escucha, y ella permite, o más bien favorece, que liberen a esta mujer. Cuando encuentran a doña Inés, y fíjense la descripción que hace María de Sayas de cómo la encuentran, porque en todas estas novelas va a ser, para el gusto de algunos críticos, muy cruda en sus descripciones, pero le interesa hablar de la tortura que sufren las mujeres de su época. En primer lugar, aunque tenía los ojos claros, estaba ciega. Sus hermosos cabellos, que cuando entró allí eran como hebras de oro, blancos como la misma nieve, enredados y llenos de animalejos, de no peinarlos se creían en tanta cantidad, que por encima herboreaban, el color de la color de la muerte, tan flaca y consumida, que se le señalaban los huesos como si el pellejo que estaba encima fuera un delgado cendal. Los vestidos hechos ceniza, que se le veían las más partes de su cuerpo, descalza de pie y pierna, que de los excrementos de su cuerpo no tenía dónde echarlos, no solo se habían consumido, mas la propia carne comida hasta los muslos de llagas y gusanos de que estaba lleno el hediondo lugar. Como les digo, la crítica, alguna parte de la crítica ha hablado de que María Sayas era atrevida por la novela que les conté al principio, exceso de crudeza y agresividad hacia los hombres, porque, miren, a veces ella estaba muy enojada y de repente dentro del relato dejaba ver su voz autoral. Entonces, ella, me parece que para la época era imposible no culpar a los hombres de los agravios que sufrían las mujeres, puesto que los privilegios, de alguna manera, o lo que ella entendía como privilegios, estaban cargados hacia la parte masculina, como el derecho a la educación, por ejemplo. Entonces ella dice, pues señoras, desengañémonos, volvamos por nuestra opinión, mueran los hombres en nuestras memorias, pues más obligadas que a ellos estamos a nosotras mismas. Para María de Sayas el hecho de casarse, o sea, decía, si te casas, híjole, corres un gran riesgo porque no sabes cómo va a ser tu marido. Y si es celoso y se siente deshonrado, puede ser capaz de cualquier locura. Entonces, la conclusión a la que se llegan los desengaños es que más vale estar soltera o meterse a un convento, porque sí puede ser un poco peligroso casarse. Entonces, si nosotros volvemos a la pregunta que yo planteaba en un inicio, bueno, yo diría, ¿es rebeldía lo que hacía? ¿Es un gesto rebelde el que muestra María de Sayas en su obra, o lo que buscaba era una defensa legítima de los derechos fundamentales? Lo único que buscaba era el derecho a recibir educación, a una vida libre de violencia y a la estimación de la mujer como un ser humano, ¿sí? Una estimación total. Estaba en contra de la servidumbre, por eso les pongo la primera imagen, y creo que nosotros como sociedad debemos de pensar, hemos avanzado, sí, es cierto, nuestra sociedad favorece que las mujeres estudien mucho más. De hecho, nosotras, las que estamos en esta mesa, bueno, somos una muestra de que se puede alcanzar pues grados académicos y demás, pero no tenemos en México una vida libre de violencia. Y si vemos la última foto en donde aparece una niñita que parece que está dedicada a la prostitución forzada, tampoco hemos logrado que se vea a la mujer como un ser humano total. Entonces tenemos mucho que hacer y no podemos dejar que las autoridades y los políticos sean los responsables. Nosotros como sociedad tenemos que estar enterados y tener una opinión propia respecto a lo que sucede. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Domínguez.
Aparte de todo, debe ser una excelente docente usted y la felicito por su magnífica exposición. Y bueno, la doctora Velasquez-Goitia y yo estábamos comentando que no conocemos a María de Sayas, lo cual nos parece un crimen. Ella es contemporánea de Sor Juana, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, nuestra Sor Juana y las coincidencias entre ambas son muchas y pues ahora tenemos que leer a María de Sayas y le agradecemos, doctora Domínguez, esta introducción magnífica, este análisis de su obra. No sé si ustedes quieren ahora hacer uso de la palabra. Comentar primero nosotros. Ajá. Un poquito. A mí me gustaría un por favor. Par de cosas, Vicente. Muchas gracias. Y muchas gracias por seguir aquí con nosotras. La literatura que nos presenta Claudia, creo que tiene que ver con lo que hemos hablado nosotras. Hemos hablado todas de literatura. Las ficciones que tienen las mujeres de sí mismas, eso son narrativas literarias, o sea que no hemos salido del mundo de la ficción y de la literatura. Tú lo has hecho muy disciplinariamente con María de Sayas, pero nosotros hemos hablado, por ejemplo, si en nuestro trabajo hablamos de los superrelatos, de los superpoderes, es un relato dentro de otro. Las mujeres están identificando a lo mejor con las mujeres, la Mujer Maravilla, o Gatúbela, perdón, es de mis tiempos, pero se identifican con mujeres de cómics. Y eso es literatura también. Son ficciones y es literatura. No es una literatura que se enseña el siglo XVIII o siglo XX, pero creo que las ficciones de las mujeres, lo que nosotras pensamos de nosotras mismas, Claudia lo ha hecho muy bien en decir, las mujeres discretas son aquellas que saben mentir. Hay que saber mentir. No se puede vivir sin saber mentir. Entonces, no creernos que debemos ser buenas en realidad, sino lo que debemos hacer es saber aparecer de una manera en que el juicio no va a ser tan riguroso. Las presas han sabido, son mujeres que no han sabido y que, a ver, va de nuez. Las presas son mujeres a las que los jueces o el sistema de justicia, además del delito que puede o no haber cometido, las ficciones y los relatos y las narrativas que tienen los jueces y el sistema patriarcal jurídico en México con respecto a lo que hacen las mujeres, tiene un índice también de lo que ellos, la literatura, los relatos, las ficciones que ellos se han hecho de lo que debe ser la mujer. Como este pobre hombre que se la pasaba buscando a la discreta mujer y no hacía más que sandeces y nunca entendió que las mujeres se buscan por otras razones, no porque sean castas y buenas, sino porque sean, no sé, o divertidas, o intensas, o hermanas, pero andar buscando mujeres que sean dulces y buenas, va a llevar chascos porque en realidad la naturaleza de la mujer no hay tal, ¿no? ¿Cómo es la naturaleza de la mujer? ¿Cómo nacen las mujeres? Ya dispuestas al bien, dispuestas a esta virtud enorme que es la entrega y la que habías dicho tú, la abnegación. La abnegación, eso es una cosa que se arma. Entonces, lo que yo quería comentar era, las ficciones y la literatura y los relatos los construye la sociedad y nosotras las habitamos. Nosotras podemos, de alguna manera, les pregunto, decidir si vamos a ser esas superheroínas como las presas que en vez de ser las que atraviesan las paredes para cuidar al otro y las que son fuertes para cargar al hombre y las que son las que vuelan para ver en qué pueden ayudar, o son mujeres que quieren atravesar paredes para conseguir lo que les gusta o quieren volar para ver en qué río descienden y se bañan. ¿Cuáles son las ficciones? ¿Cuáles son los relatos de los que nos vamos a apoderar? Yo diría que como estamos asediadas, ahora sí por el crimen, estamos asediadas por fuerzas tan complicadas, los relatos que tendríamos que escoger, que fueran relatos intensos y relatos complejos y relatos que tuvieran placer, pero también relatos que nos unieran a los diferentes. Por ejemplo, que pudiéramos unirnos las mayores con las mujeres jóvenes y de otra clase social, que pudiéramos trabajar con indígenas, jóvenes, que los hombres pudieran trabajar con mujeres que tienen probablemente otra cultura, otra edad. Si nosotros hacemos ficciones colectivas, o sea, nos inventamos las maneras de querernos y de trabajar en conjunto con los diferentes, con mujeres de otras razas, de otros países, de otras, por ejemplo, este binomio tremendo que es
trabajar con mujeres presas, aliarte con las mujeres presas, aliarte con tu empleada, aliarte con las estudiantes que vienen viajando 6 o 7 horas en el metro. ¿Qué tenemos que hacer para generar relatos, literatura, ficciones que nos creen una nación donde las alianzas no son de nuestra propia clase, no son de nuestra propia disciplina, no son los güeritos con los güeritos? Es interrumpir todo tipo de grupos. Y ahora que vamos a tener un nuevo México, ¿qué vamos a hacer con ese nuevo México? ¿Con quién nos vamos a juntar? ¿Cómo vamos a pelear? ¿Qué nos vamos a creer? ¿Qué relatos vamos a construir? ¿Qué ficciones poderosas vamos a producir para poder tener fuerza como ciudadanía? ¿Tú querías decir? Sí, sí, gracias. Pues sí, retomo este tema de la narrativa que también tiene que ver, por supuesto, con la literatura. Y pienso que en el trabajo terapéutico, gran parte de la reconciliación con el pasado tiene que ver con esa forma nueva de narrarnos nuestro pasado. Hay ocasiones en que las personas, y bueno, lamentablemente por nuestra educación, las mujeres aprendemos a ser víctimas y a vivir sacando siempre ventaja de un pasado doloroso. Entonces, perdemos la capacidad de utilizar aquel aprendizaje o ventaja, por mínimo que haya sido, que nos dejó el pasado. Puede ser muy doloroso, pero si lo utilizamos en una narrativa distinta, podemos deconstruirnos para utilizar ese pasado que nos destruyó en algún momento, pero no acabó con nosotras totalmente, para potenciarlo hacia el futuro. Y eso otra vez tiene que ver con las narrativas. Una forma de narrarnos lo que somos y también nuestro pasado puede reivindicarnos ante nosotras mismas y también cambiar los conceptos y las formas de relación con las otras. Y digo, perdón que regrese con el tema de las otras, porque al final de cuentas la hipótesis que tengo es que en la medida en la que seamos más solidarias, vamos dejando de ser esas eternas divididas que son victimizables. O sea, pongo el ejemplo porque estoy haciendo una investigación de campo en los vagones confinados de Metro y Metrobús que mencionaba hace rato, que son campos de batalla, ¿no? Por esa narrativa que tenemos interiorizada de que tenemos que pelear con las otras y pelear en un espacio de hacinamiento, en donde realmente no cabe un alfiler y a veces no vamos tocando ni el piso, pero que es importante entender que la de enfrente también está sufriendo lo mismo que yo, también va a viajar 3 horas en el transporte, también viene de una casa donde tiene que aportar dinero y tiene que llegar a un trabajo, a obedecer, a cumplir con una jornada, y eso crea una empatía. Si nos narramos de forma distinta la forma de ver a la otra mujer, si nos acompañamos desde esa conciencia de que podemos ir a lo mejor no más cómodas porque las condiciones de transporte en la Ciudad de México son inhumanas, pero sí con una actitud distinta, sería otra nuestra historia y sería otra la forma, incluso desde que hacemos contacto con las demás, dejando de medirnos. Es muy común, yo he escuchado muchas veces, ay, me acerqué mucho, yo he escuchado muchas veces y creo que tiene toda su base religiosa esto de que en el principio era el verbo, ¿es cierto? ¿No? Al final el verbo nos conforma, la palabra, pero sí creo mucho que antes que eso está la mirada. Nosotros en el momento en que miramos a otra persona estamos diciéndole algo y la forma de vernos entre mujeres tiene una peculiaridad que nos hace sentir calificadas o descalificadas desde el principio. ¿Quién no ha sentido esa mirada que nos recorre de pies a cabeza y de regreso? ¿No? Ese escaneo. Sí, hay que cambiar las formas en las que nos comunicamos, las formas en las que nos observamos y la forma en la que nos expulsamos. Es cierto, si nos pegamos, si nos atenemos a lo que dice Jacques Derrida, de que nada hay fuera del texto, tal vez esta deconstrucción narrativa, si la interiorizamos, pueda hermanarnos en lugar de seguirnos oponiendo. Gracias. Gracias, doctora Corona. Doctora Domínguez. No quisiera agregar nada. Bueno, ahora gracias. Tienen ustedes la palabra, si nos hacen favor de, así como nos han acompañado, si gustan tomar la palabra. Yo estoy seguro que las 3 participantes podrán tener muchas cosas que decir. Por favor, y luego usted, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisela de la Cruz. Les quiero comentar que yo sufrí la violencia intrafamiliar con un ex marido mexicano, igual que yo, abogado. Y el que tú tengas una capacidad intelectual
no te exenta de ser violentada. Yo sufrí con él mucha violencia de todos los tipos, sí, económico, social, porque trabajaba y era tal mi primera vez, mi entrega con mi esposo, que él me violentaba en el sentido de no tener sexo con él si yo no le daba mi dinero. Después descubro que el amor no es así, que el amor no es dolor, puesto que en mi familia nunca viví violencia. Posteriormente me doy cuenta que la violencia no nada más se da, como decían las doctoras anteriormente, en la cuestión social, sino también se da en los sectores cuando sufres enfermedades, en mi caso de cáncer. Me di cuenta que éramos compañeras, que estábamos solas, parecíamos lobos solitarios. Estábamos en la sala de espera, solas, sí, y me decía, me preguntaba, bueno, ¿y dónde estaban las parejas que nos hicieron en un momento felices y que nos hicieron madres? Y me di cuenta que incluso hay esta estigmatización de parte de las mismas mujeres, en mi caso de mi propia familia, por ser divorciada. E incluso socialmente, en carne propia, yo sufrí el que mis propias hermanas, mi propia familia, me señalara por ser divorciada. Te veían así como, ay no, ten cuidado, nos vaya a quitar al marido, aunque uno ni siquiera estuviera en plan de cacería ni de buscar, porque realmente uno quiere reconstruirse y estar bien para poder estar bien con tus hijos y poderlos sacar adelante, ¿no? Posteriormente, en el 92 tuve la fortuna pues de irme a estudiar al extranjero y tuve un novio que actualmente es mi esposo, él es español, y al principio me costó mucho trabajo vivir con él porque creo que no estaba preparada pese a los conocimientos que adquirí en la universidad, en la UNAM. Me di cuenta que no estaba preparada para tener una igualdad y un trato equitativo, y actualmente me siento una mujer consentida, amada, respetada. Y siempre me cuestiona mi esposo cosas que, como europeo que es, me dice, ¿sabes? Me doy cuenta que las mexicanas, con perdón de las presentes, mujeres, son unas cabronas. Dice, no es posible que las mexicanas son respetadas cuando eres morena y tienes en tu mano un reloj de oro. Es lamentable irnos a ciertos plazas, galerías y todo. Si tienes una bolsa de marca, es como poner un límite con las demás personas, es como un signo de respetabilidad, pero a la vez es un signo también como de categoría, y efectivamente hay discriminación de nosotros mexicanos contra nosotras mexicanas, y desafortunadamente no entendemos que el discriminar es un acto de ignorancia. No habla más de una tontería, como él me dice, realmente los mexicanos parecieran cangrejos que entre más quieras escalar o salir, quieren que bajes, que seas un mediocre y que estés lo más bajo posible. Y por otro lado, les quiero comentar que se los dejo como una reflexión. Mi esposo siempre me dice, yo acostumbrada que pues era mi esposo, yo le tenía que servir, que lavar la ropa, que cocinar y aparte trabajar y atender la casa. Me decía mi esposo, no eres esclava de tus hijas, tú no eres criada ni mía. Yo quiero que entiendas que tú para mí no eres mexicana, tú eres una igual que yo. Y para mí eres igual que una española y que una italiana. Y lo único que te quiero compartir es que yo estoy para servirte, estoy para servir a mi familia. Y mi esposo es el hombre que para mi punto de vista es un hombre maravilloso, porque tenía una casa, pero él me ayudó a tener un hogar. Y es el hombre que siempre me dice, ¿por qué si las mexicanas trabajan, se arreglan y todo, por qué tienen que estar con esa sumisión que ya se supone que debió haber sido superado por ellas, y están en un plano de igualdad? Yo actualmente disfruto de un hombre maravilloso en el sentido de que los papeles invierten, porque él cocina
Él lava. No, pues tráigalo. Y me plancha. Dice, perdón que la interrumpa, es que quiero que intervengan las otras compañeras. Muchas después, gracias. Para que las, al contrario, gracias a usted por tener este valor, como decía la doctora Velasquez-Goitia, para compartir su sentir, pero queremos al final que nuestras compañeras puedan participar, por favor. Después usted. Primero pidió la palabra la compañera, después usted, por favor. Por favor. Buenos días, tardes. Atendiendo a las categorías de discriminación reconocidas por, bueno, desde tratados internacionales y adheridos a nuestro ordenamiento interno, encontramos que hay niñas, o sea, por el hecho de ser niña ya eres discriminada, por ser indígena eres discriminada, si eres mujer eres discriminada. Sumémosle que eres pobre, entonces a lo largo de tu vida vas a tener 4 categorías de discriminación. El Estado mexicano no le ha dado el trato pertinente a las niñas que van a crecer siendo pobres, indígenas y mujeres. Los enfrentamientos a los cuales se van los enfrentamientos de estas niñas va a ser que posiblemente les nieguen el acceso a la educación, que estas niñas jamás tengan las mismas oportunidades que una niña de una urbe. Estas niñas se van a ver vulneradas en sus derechos por el hecho de ser indígenas, posiblemente en su comunidad nunca les van a dar el acceso a la educación porque para ellos no es un derecho privilegiado o hasta el acceso a la salud que estas niñas puedan tener. A mí me causa mucho conflicto, mi tesis es sobre eso, que muchas niñas viven en esta situación y que nadie está haciendo nada por ellas. A mí me gustaría saber cuál es la postura de ustedes como catedráticas, mujeres, que tienen bastantes proyectos, sobre qué es lo que ustedes harían para que a 10 años esto ya no existiera o que fuera un tema que en un futuro nosotros viéramos como algo superado y saber más que nada, pues… ¿Qué casos? Bueno, he estado escuchando que había mujeres que eran de Oaxaca y todo eso. Si hay casos de mujeres que se han enfrentado a esto y saber cómo lo han superado. Gracias. Al contrario, gracias a usted. Por favor. Me llamo Carolina Bernal Alcántara, pero un nombre más que me puso mi papá por mi abuela. Entonces, soy Carolina María de Jesús Bernal Alcántara. Vean, soy entre hombre y mujer. María y Jesús, así que tengo de los dos. Bueno, espero no herir susceptibilidades porque yo veo que todas las mujeres en cierto momento nos sentimos víctimas, pero yo me pongo a analizar y me voy hasta el Génesis y digo, a ver, Eva le dieron la manzana y qué padre, ella se aventó y entonces le da a Adán y le muerde y viene Dios y le dice, ¿qué hicieron? Y dice Adán, ella me lo dio. Ah, bueno, muy bien, castigados los dos. Pero ¿en qué momento Dios dijo, a ver, a mí no me vengas con eso, Adán, a mí… Tú toma tu responsabilidad y dime que tú lo hiciste. No, no dijo nada. Claro, ahí no sabemos si sí lo dijo o no lo dijo, pero yo sé que no. Entonces ahí el asunto es que ahí es donde las mujeres no nos fijamos que fuimos nosotras las que decidimos, yo le voy a morder a ver qué caramba pasa y le muerde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer siempre ha tenido empuje, pero sí tiene mucho que ver el cómo fuimos educadas. Y una pregunta que yo dejo en el aire para los ponentes es, ¿he de agradecerle a la vida o le he de agradecer a mí misma o le he de agradecer al universo nacer con carácter? ¿Por qué? Porque llegó un momento en que yo le dije a mi mamá, porque hasta ahora como vieja, y yo creo que es un orgullo ser vieja, no despectivo, ahora como vieja digo,
¿Por qué si la mujer es muy fuerte, es, perdónenme la expresión, es muy fregona, ¿por qué carambas se deja? Entonces, mi madre fue de 12 años, de 12 hijos. Se murieron afortunadamente dos, para que no sufrieran de hambres. Bueno, quedamos 10. Quedamos 10. Y los hombres no hacían nada y las mujeres hacíamos todo. Y llegué un día cuando yo ya trabajaba y estudiaba, yo le dije a mi mamá, primero pensaba yo, dije, pero no se lo podía decir tan así porque me daba de cachetadas. Mi mamá sí era. Y entonces yo le dije, bueno, mira, yo no voy a levantar un popote de aquí y así se caiga la casa de mugre si los hombres no hacen nada. Y así me mates a palos, no lo voy a hacer. Y entonces, oh, ya no me dejó hacer nada mi mami. Yo ya pude librarme. Entonces, yo también digo, qué brutalidad. Ahora entiendo a mi madre. Perdón la expresión, 12 hijos, año, 3 meses, cargada, cargada, cargada. Pero vas a lavar, planchar, llevas al hijo a la escuela, llevas al doctor, le llevas a mi padre fue chofer de los camiones de pasajeros, entonces no se podía parar, mi mamá le llevaba taquitos a que comiera. Fueron buenos dentro de lo que cabe, fueron muy buenos padres. No me reprimieron tanto que yo, cuando ya fui grande, pero yo digo, ¿qué culpas queremos pagar las mujeres sin protestar? ¿Por qué vamos al matadero también las mujeres? Porque las mamás nunca, nunca se quejaron. Esa es tu cruz, hijita, la aceptas. Mi madre cuando iba a dejar a mi papá, porque mi papá la malmiró porque no resultó que era virgen. Y desde ese momento la fue hostigando. En la casa fue siempre mucha violencia. Y entonces ahí es donde yo les pregunto, ¿es el carácter? Porque entonces mi padre me suple por la güerita a los 9 años. Pues mi papá era tipo gachupín, mi mamá muy indígena. Y entonces yo me refugio en mí misma y empiezo a salir. Cuido hermanos, les doy sus mamilas y demás. Y yo dije, no, 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 esto no me gusta, pero no lo decía yo, por si no me agarraba cachetada mi mamá. Y entonces dije yo, ah, no, no me voy a casar. ¿Por qué? Porque no, yo, el viejo va a querer un hijo y yo no quiero ni uno. Entonces, mejor no me caso. Y efectivamente no me casé, hubo oportunidad, porque si no luego le dice, no te casaste, quién sabe cómo serías, no te aceptó ningún hombre. Y dice uno, ¿cómo no? Pues, ese sí se quiso casar, yo no quise, aquel también, el otro hasta me dijo, vamos a juntarnos. Y yo le dije, ¿y qué vamos a hacer? No, pues nos vamos con mi familia. Y a fiestas, todos juntos. Y yo dije, ¿y cuando llegue la noche? ¡Ah! Oh, ¿qué va a querer? No, no, no. Nada, vámonos. Ya bueno, está. Perdón que la interrumpa, es que quisiera. No, no, que, ya terminé. Ya terminó. Quisiera entonces, que darle la palabra sí, a la mesa, a ver, para sí, que respondan. Actualmente yo vivo muy feliz, no me casé, no tengo hijos, yo vivo libre. Y dice Mojarro, ¿qué es la libertad? Hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, con quien yo quiera, como yo quiera y a la hora que yo decida. Muchas gracias. Bueno, por favor, tiene la palabra la mesa. No sé quién quiera hacer usar la palabra. Maestra Corona. Okay, sí. Sí, bueno, no sé si voy a ir en el orden, pero voy a ir explicando más o menos lo que yo entendí. Con respecto a la primera participante que hablaba, nos compartía acerca de su vida y no entendía por qué le había tocado un primer matrimonio que era terrible y por qué tenía que aguantar tanto. Bueno, creo que un poco de eso estuve hablando al principio y tiene que ver con las formas en las que educamos a las niñas. Digo, más allá de rascarle de dónde viene ella y cómo era su familia, sí es cierto que nosotros les pedimos a las niñas que sean casi siempre y sobre todo obedientes. Entonces esperamos de las niñas una obediencia ciega
que después les recriminamos y les cuestionamos por qué eres tan tonta y te dejas ya que tiene novio, ya que está casada, ¿no? Entonces, ¿queremos niñas obedientes de verdad o queremos seres humanos que sean capaces de analizar lo que se les está pidiendo y que puedan tener una opinión al respecto? Porque de la nada pedir que una persona que ha sido ciegamente obediente después se vuelva autónoma y tenga opiniones es algo muy, es algo muy complicado. En fin, este mandato de obediencia, en algún punto sí hay algunas mujeres que lo dejan de lado y comienzan con el trabajo de la corresponsabilidad. También es cierto que el éxito de una pareja o su fracaso tiene que ver con los dos integrantes de la pareja. No podemos cargar todo sobre uno de los lados, ¿no? Sí es cierto que puede ser que uno sea abusivo y puede ser que otro sea abnegado, pero incluso la abnegación, como decía hace rato, es parte de la corresponsabilidad. Hay un momento en que uno debe decir basta. Y bueno, sí, nuestra compañera dijo basta. Con respecto a la pregunta acerca de la educación de las niñas, de las que están exiliadas, de todo lo que tiene que ver con los derechos que alcanzamos las privilegiadas que vivimos en las ciudades, porque somos muy privilegiadas, sí, algunos acuerdos internacionales como la Convención Belém do Pará, que busca la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, uno de las carencias que tiene, y no es por falta de voluntad, es la transversalización de esas leyes, porque una cosa es que se legisle a favor de las mujeres, pero otra cosa es llegar a los lugares más alejados, ¿no? A las sierras, a los pueblos, incluso en la misma Ciudad de México. No es lo mismo tener la posibilidad de hablar con universitarias. Yo creo que todas las mujeres que estamos aquí de alguna manera somos privilegiadas. Es domingo, no estamos haciéndole de almorzar a alguien, estamos aquí escuchando un conversatorio, ¿no? No sé, deberíamos reconocer un poco esos privilegios, pero si te vas a lo mejor a Iztapalapa, Ecatepec, ya es diferente. La vida de las mujeres no ha alcanzado estas ventajas que tenemos algunas. Hay que reconocer nuestros privilegios para saber en qué medida podemos ayudar a las otras. Y ahí es donde quisiera contestarte un poco. En MUPAS, en Mujeres en Pacificación Solar, la idea es que una mujer que sana, sana en círculos concéntricos a mucha gente alrededor. Entonces, si probablemente las políticas no puedan alcanzar a todas, sí podemos ir nosotras incidiendo de forma personal y a veces comunitaria para que esas ideas se vayan cambiando y se vayan rompiendo los paradigmas. Es un primer intento, tal vez sea pobre, pero toda vez que no tenemos como todo el equipo, todas las posibilidades que quisiéramos, no parece poca cosa, ¿no? En fin, un agradecimiento a las tres. Le cedo la palabra a Marisa, gracias. No sé si alguien de ustedes quiere contestarle algo a las tres. Alguien pensó, ay, le quiero decir esto a Carolina María de Jesús o esto. ¿Alguien quiere decirle algo a las… ¿Allá atrás? Un en hombre. Respuesta, ¿eh? Ándale, muy bien, porque no nos vamos a ir sin escucharlos. Trata de ser… Sí, gracias. Mi nombre es Antonio Melo. Estoy muy agradecido por estar aquí presente y escucharlas a ustedes. Y claro, yo también ahora siempre estuve enojado con la mamá, después con la esposa, pero una vez fui a un debate de cine donde este es del cine mexicano de oro, donde el macho siempre era un macho chicharronero que nomás sus chicharrones truenan, ¿no? Entonces yo un tiempo fui así. Gracias a Dios que ya no, y gracias a ustedes que los escucho. Bueno, entonces hubo una mujer que dijo que la mujer siempre estaba trabajando para el hombre, para los hijos, y era sumisa y obediente y todo, porque si no le iba muy mal. Pero hubo una mujer ahí que dijo que las mujeres eran las culpables de todo eso, porque en un tiempo se encargaron de hacer machos, porque no le permitían al hombre que le ayudara, y la hermana sí tenía que hacer todo lo demás, y el hombre ahí. Entonces, pues qué bueno que ya está erradicando eso, pero en un tiempo fue así. Las mamás fueron las culpables de crear machos. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú, Marisa? Bueno, nada más una precisión. Hay muchas conferencias internacionales, está Beijing, Dakar, Cedao, Belém do Pará. México ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que las desigualdades y la pobreza es tan grande, pero si tú te vas a las mujeres puedes encontrar iniciativas, políticas públicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene la Casa de las Niñas, por todos los libros de texto, la SEP, por todos lados vas a encontrar iniciativas. Quiero nada más hacer una… sacar algo de lo que han dicho mis compañeras. Una mujer sana genera bienestar en círculos concéntricos, es cierto.
¿Qué tienen las mujeres para generar? Ahorita están, por ejemplo, todas ocupadas buscando cuerpos, ¿no? Buscando la sepultura y buscando los cuerpos que están en fosas. Hay mucha fuerza, hay mucha capacidad de las mujeres. Creo que lo que tenemos que hacer es unirnos, inventarnos historias para querer estar juntas y querer estar con otros. También leer a Sayas y entender cómo se es discreta, y que ser discreta quiere decir no ser buena, sino saber callarse, saber mentir, saber decir las cosas que la gente quiere oír, de aquí a que cambiemos y logremos la equidad formal. Quiero agradecer muchísimo la invitación, y si tienen a alguien preso o conocen a alguien que está en encierro o algo, por favor acudan. Si es mujer, con mucha más razón. Las mujeres en los hospitales, las mujeres en las salas de espera, en las cárceles, están solísimas. Por un lado, generan mucho bienestar, y por otro lado, cuando están enfermas o solas, permanecen en soledad con muchísima más contundencia que los hombres. Entonces, hay que apoyarnos, hay que querernos, hay que entendernos, y hay que saber que nos tenemos que aliar, las güeras con las prietas, las ricas con las pobres, las presas con las libres, y generar historias y leer a María Sayas. Muy bien. Pues yo les agradezco mucho. Bueno, una última intervención, por favor, abogada. Abogada Corona, por favor, gracias por tomar la palabra. Gracias. Yo, en relación con lo que decía la compañerita de acá, de este lado, yo creo que en México se ha dictado normatividad que tiene que ver con la erradicación de la violencia y todas estas cuestiones, en acatamiento a las convenciones internacionales y todo. Yo creo que lo que falta es empatía por parte de las autoridades, que en el ámbito de su competencia tienen que proteger, tienen que aplicar con perspectiva de género, ¿no? Y yo creo que es lo que ha hecho falta, que a veces llegamos con una queja de violencia de género y la autoridad no nos apoya, no nos hace caso, nos dice, regrésate a tu casa, ¿no? Tengo puestas mis esperanzas también en el Nuevo México, y espero que la aplicación, la atención a las víctimas de violencia de género tenga un cambio, un trato diferente, y que la ley deje de ser derecho vigente y se convierta en derecho positivo, es decir, en una norma que se aplique, ¿no? En una norma que proteja. Y es todo. Gracias, licenciada Corona. Con esta intervención, con este buen deseo, terminamos nuestra mesa. Les agradezco mucho, doctora Domínguez, doctora Berasategui, maestra Corona, su participación. Y con este acto termina el tercer encuentro Libertad por el Saber del Colegio Nacional. Yo invito a esta mesa a que sigamos intentando discutir este problema de la desigualdad y la mujer, que es una de las cuestiones que más preocupa, por supuesto, al Colegio Nacional como institución educativa, y a este país y a todos ustedes que nos han acompañado este domingo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marisa. Gracias, doctora Domínguez.